es el camino que queremos para México o... ¿Qué hacer para revertir la crisis de credibilidad que vive la clase política mexicana? Según un grupo de legisladores de oposición y miembros de organizaciones civiles, promotores de un programa denominado Tres Declaraciones, Un Compromiso, la clave está en mayor transparencia y rendición de cuentas. Por lo que están proponiendo una iniciativa que obligue a funcionarios y legisladores a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses, ya que hasta ahora es voluntario hacer del conocimiento de los ciudadanos esa información. En este caso lo que estamos pidiendo es algo muy sencillo, que quien aspire a gobernarnos nos presente información sobre él o sobre ella que nos permita formar nuestro voto y, como se ha dicho ya ampliamente, empezar a reconstruir la confianza en nuestra clase política. La iniciativa, que según los promotores se estaría discutiendo en el Congreso a partir de septiembre, es promovida en medio de una serie de escándalos de corrupción y conflictos de interés que involucrarían a servidores públicos. Ese es el principal déficit que estamos dejando la clase política entre los mexicanos, la falta de esperanza y la falta de capacidad de creer en que quienes estamos a cargo del país podemos llevarlo a un buen rumbo. Al anunciar este martes nuevas acciones contra la corrupción, el propio presidente Enrique Peña Nieto reconocía la falta de instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de intereses. De ahí la necesidad de contar con mayores prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Desde hace varios días, el grupo que promueve esta representación pública invitó a senadores y diputados a unirse a este esfuerzo. Sin embargo, asegura que hasta ahora muy pocos legisladores se han comprometido con la propuesta. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.